I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your hand, voy a pedir que paren sus celulares, por favor. Sí, paren sus celulares. Vamos a pedir a Dios por esta promoción. ¿Cómo se llama la promoción? Capullito del Saber. Capullito del Saber. Por las niñas que están muy hermosas, por los niños que también están hermosos. Ellos son el futuro de nuestra iglesia. Vamos a cantar todos alabaré, ¿sí? Todos. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Todos, a ver. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos. Siempre glorias, alabanzas al Señor. Todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Todos. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Nos equivocamos muchas veces, ¿no? Entonces, pero tenemos a un Dios que muy pronto va a nacer en nuestras vidas. Pidámosle que tenga misericordia de nosotros que somos pecadores. Señor, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concede a estos niñitos que han terminado su primera etapa de formación para que los acompañes todos los días de su vida, para que crezcan en gracia y sabiduría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento. ¿Algún voluntario que nos pueda leer una lecturita? A ver, ¿no hay voluntarios? A ver, ahí está. Muy bien, hermano. Valiente. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. El campesino guarda paciente el fruto de la valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Así también ustedes tengan paciencia, manténganse firmes, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Miren, que el juez está ya a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a las profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder a esta lectura con el canto Yo tengo un amigo que me ama. ¿Sí? ¿Tienen ustedes un amigo que los ama o no? Sí. ¿Quién es el amigo que nos ama? Dios. Dios, muy bien. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Todos.
Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, y estará con nosotros trabajando en la viña del Señor. Todos. Y estará trabajando con nosotros en la viña del Señor. Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Jesús le respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar con la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Si les digo, y mucho más que un profeta, él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento un momentito? ¿Cómo me dijeron que se llamaba la promoción? Capullitos, aquí está, ¿no? Ahí está, Capullitos del Saber, ¿sí? A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Valentina, ¿tú? María José. María José, ¿tú? Yo. Mía, ¿tú? Calesi. Calesi, ¿tú? Brittany, ¿tú? Lía. Lía, ¿tú? Mateo. ¿Tú? José. ¿Tú? Daniel. ¿Tú? John. ¿Tú? Lía. ¿Cómo se sienten ustedes, niños? Bien. Bien, ¿no? ¿Saben por qué están aquí ustedes? No. ¿Por qué? A ver, dime, cuéntame. Porque vamos a hacer la promoción. Muy bien, ¿no? Vamos a hacer la promoción. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Van a pasar 2023 a qué grado? Yo. ¿Tú? A primero de primaria. Muy bien, ¿tú? A primero de primaria. Muy bien, ¿y en qué colegio estudian ustedes? En el Gutenberg. Gutenberg, ¿no? Gutenberg, ¿no? Muy bien, ¿y conocen a su profesora o no? Sí. A ver, ¿quién es tu profesora? Esmeralda Rivera. ¿Y cómo es ella? ¿Buena o mala? ¿Es buena? Muy bien, es buena, ¿no? ¿Qué cosas puedes decirme de tu profesora? Esmeralda Giveri. ¿Y qué me puedes decir de ella? Es buena, ¿verdad? Sí, es buena. ¿Les cuida? Sí. ¿Y quién más les cuida a ustedes? La Miss Sandra. La Miss Sandra, ¿no? Muy bien. ¿Y? Sanji también, ¿no? Muy bien, ahí está. Miss Esmeralda, ahí está, ¿no? Pero hay alguien más que los cuida, aparte de Dios. Y a Dios, pero también Dios siempre nos cuida a todos, pero hay alguien también, dos personas que los... ¿Quién los cuida? María. ¿Quién es? Jesús. Jesús, muy bien. María. El ángel. El ángel María, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Jesucristo. Jesucristo, ¿no?
Jesucristo les ha enviado a dos personas. ¿Cómo se llaman estas dos personas? Claro, el papá y la mamá. Muy bien, tú. Yo tengo a mi mamá y mi papá y mi hermano bebé Matías. Matías, muy bien, nombre bíblico, ¿no? Ahí está Matías, ahí, ¿no? A ver, tú. Yo tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi otra hermana, a mi abuelo y mi abuela. Y tu perrito también, ¿no? Mi papá vive lejos. Ah, pero sí te viene a ver. Muy bien. Entonces fíjense, ¿no? Dios nos regala a nuestros padres. El gato de mi hermano que hizo me ha muerto. Muy bien. Muy bien. Qué lindos son los niños, ¿no? ¿Verdad? Pero yo les voy a decir a los papás aquí. Ustedes tienen que cuidar a sus niños y la fiesta es de ellos, no de ustedes, ¿ya? No van a salir los papás a emborracharse, ya, no, sino los niños van a bailar, van a hacer tantas actividades. Entonces vamos a dar fuertes palmas por esta promoción que hoy pues termina su primera etapa de formación, porque vendrá muchas etapas más, pero la base fundamental, les digo, son ustedes padres. El niño aprende desde el vientre de nuestra mamá, ¿no? Desde el vientre de nuestra mamá, ¿no? A ver, hermanita, deja el celular, ya, deja, no, como que te consume. Dejemos un ratito el celular, estamos aquí en esta fiesta, ¿no? Hay que nos... No se debe de distraer con el celular. Ahí está, muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, qué importante, pues, ustedes padres, ajá, ustedes padres tienen que educar y guiar, porque la primera escuela de formación son nuestra familia, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie para presentar al Señor nuestras peticiones. Vamos a pedir a Dios por esta promoción, promoción Capullitos del Saber, que Dios les bendiga en esta primera etapa de formación, para que el Señor los cuide, les proteja. Roguemos al Señor. Pidamos por sus padres, por sus profesores, por su institución educativa, Gutenberg, por todos que han contribuido para que se pueda lograr a terminar esta primera etapa de formación. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas intenciones que te dirigimos a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera que levanten la mano los que van a comulgar por acá. Los que van a recibir a Jesús en Eucaristía. ¿Ninguno? ¿Alguien? ¿Ninguno? Yo. Muy bien, vamos a presentar al Señor nuestras ofrendas y también nuestra colecta. ¿Algún voluntario que nos ayude con la colectita mientras cantamos? Nuestra colecta nos ayuda mucho para nuestra parroquia, ¿no? Nadie es tan pobre que no tenga nada que ofrecerle al Señor. Y ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Y ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Y ofrecemos, Señor. Y ofrecemos, Señor. Y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te pedimos, Señor, que reciba nuestros dones, aunque grandes no son. Son humildes y sinceros, y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino. Fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan y bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega. Bendice a estos niños de esta promoción, Capullitos del Saber, para que sigan creciendo en gracia y sabiduría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es poder, hiciste todas las cosas. Tú no le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador. Por eso con los ángeles y con todos los santos te cantamos el himno sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna, hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan en sus manos, y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus manos, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, niños, aquí está Jesucristo. Muy pronto ustedes van a recibirlo, ¿no? En la comunión, en la Eucaristía, cuando se preparen. Porque aquí está quien los va a acompañar siempre en su vida. Él es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Cristóbal y Daniel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que un día estuvieron con nosotros, pero ya se han ido a la casa del Padre, a tu presencia, de nuestros hermanos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Digamos juntos, como familia, todos: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos nos damos un gesto de paz. Paz para todos ustedes, hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, aquí con nosotros está Jesucristo, en su cuerpo y su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir la cena del Señor. Todo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para llegar a la vida eterna. Todos, amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por este momento y los que van a venir también, y recuerden que la fiesta es de ellos, ¿ya? Háganos bailar, bailen con ellos, quiéranlos y protégenlos, hay que protegerlos a los niños, ¿no? Muy bien, les voy a pedir a los niñitos que se acerquen, se pongan de pie los de la promoción, ¿sí? Pónganse un poquito los de la promoción aquí, para hacerles una oración bonita, ¿ya? Sí, a ver, aquí. ¿Quién más? A ver. Muy bien, ponte ahí. Otro aquí, así. ¿Sí? Venga, 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 no tengan miedo. Está bien que sea feo, pero no me tengan miedo. Ahí está, muy bien. ¿Todos están aquí ya? Sí, ahí está, ahí viene, ahí va, ahí viene una. Muy bien, los otros están. Ah, está en el bañito, ahí viene ya. Bien, vamos a ponernos de pie también los papás y vamos a poner la mano sobre ellos, la mano derecha. Sí, para que reciban la bendición. Ustedes no, ustedes agachen la cabecita porque van a ser bendecidos ahí, ¿ya? Agachen la cabecita nomás. A ver. Muy bien. Ya, ahí está. ¿Ya están todos ya? ¿Sí? Baja la manito. A ver, ahí está yo. Muy bien. Vamos a bendecirlos. Señor Todopoderoso, bendice a esta promoción Huellitas Capullitos del Saber. Protégelos para que vayan creciendo en gracia y sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo fue niño, como ellos. Que el divino niño Jesús los cuide y su ángel de la guarda los ilumine siempre. Y que María Santísima, nuestra Madre, Madre nuestra, Madre de toda la creación, bendiga también y proteja a estos niños. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Con la bendición de Jesús podemos seguir en paz. Vamos a dar fuertes palmas por esta promoción y por todos ustedes. Muchísimas gracias. Que la pasen súper, súper bonito. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Todos. Por la tarde la gente canta las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Todos, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Todos, demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Muchísimas gracias. Disculpen la demora nomás porque no es que me había olvidado, sino que tenía, no salía por eso todavía de la clase. Muy bien, gracias, que la pasen súper bonito. Muy bien, estábamos a la espera de nuestro DJ, ya que por este mes tenemos un sinnúmero de compromisos. Hoy voy a estar con ustedes en esta ceremonia en honor a la promoción y luego pues pasaré a otra ceremonia de 15 años. Así que entonces, mi nombre es César Juárez, CJ Radio Chilucana, soy para todos ustedes en esta fiesta promocional. Bueno, que lleva como nombre Capullitos del Saber, Centro Educativo Juanes Gutiérrez, promoción 2022, en la cual pues voy a mencionar los que forman parte de la promoción. De manera especial, saludo a José Abate, Alexi Cruz, Lía Mondragón, Gaela Córdoba, Lía García, Valentina Osorio, Eyer Peña, María José Vilches, Iker Lazo, Mía Rodríguez, John Pasapera, Brittany Santos, asimismo Marilyn de los Santos, Mateo More, que forma parte de la promoción, asimismo José Carlos Pereira Romero, Luciana Valentina Reitería Castillo, Kairos Miguel Solano Tinco, Lexi Fabiola Calle Silva, María Thaís Atoche Alama. Son los niños que forman parte de la promoción de inicial 5 años que hoy han tenido a bien pues los profesores, de igual forma la auxiliar, director de dicho plantel, han tenido a bien pues de educar los tres pasos que damos todos nosotros en la parte de la educación de inicial. Ellos se van ya a los centros educativos primarios, donde todos nos van a ir a un centro educativo, y tenemos pues que comprenderlos de manera exclusiva ellos, porque van a tener nuevos amiguitos, amiguitas en los diversos centros educativos donde los papás ya han creído conveniente pues solicitar la matrícula respectiva para ellos. Señoras y señores, hoy me honra también agradecer de manera especial al señor director Francisco Quispe Saucedo. Hoy lo reemplaza su hijo, el amigo Marcos, a quien le deseamos también mucha suerte para su palabra de bienvenida y luego. De igual forma, Angie Fiorella Navarro Adrián C, auxiliar que ha tenido a bien pues de llevar adelante pues la educación
en conjunto con los niños mencionados. De igual forma, la profesora hoy se despide de sus alumnos, pero hasta un hasta luego, no hasta un hasta Dios, porque las profesoras siempre dejan ese hito para poder entregar en el mañana, pues, lo que requieran los alumnos, si así lo requieran, ¿eh? Oye, entonces le doy la cordial también bienvenida y el saludo fraterno para Esmeralda Yedet Rivera. Rivera Inga y la profesora, pues, que nos honra también con su presencia. La madrina, Karen Coronel Santa María, por motivo de fuerza mayor, no estará con nosotros, pero va a asumir la responsabilidad en representación la profesora Esmeralda. Listo, entonces vamos a dar inicio a esta fiesta promocional. Con ustedes, un fuerte aplauso para los alumnos. Fuerte, 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 a ver, fuerte. Un aplauso fuerte para la madrina, para la profesora, para la directora, el director, perdón, y quien nos reemplace, el señor Carlos. Bien, vamos entonces a darle la cordial bienvenida a quien representa al director, señor Francisco Quispe. Me honra invitar a Marcos Quispe. Lo va a acompañar Angie Fiorella Navarro Adrián C. Ella es la auxiliar. Oye, van en estos momentos. Se ubican en la parte de allá, por favor. Ajá, muy bien. Ahí, muy bien, gracias. Me honra invitar a la profesora Esmeralda. Adelante, la profesora Esmeralda. Con nosotros ya la profesora. Ah, gracias, profesor. El día de hoy. Bueno. La profesora, ya les dije, va a ser el rol también en representación de la madrina, ¿verdad? Oye, sus palabras en primer lugar de el representante del señor Francisco Quispe, el señor Carlos. ¿Cuáles son sus palabras? Perdón, Marcos. Ya nos estamos en el otro nombre. Señor Marcos, buenas. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados padres de familia. Me presento. Mi nombre es Marco Antonio Quispe Cernaque. Por motivos mayores, mi señor padre no ha podido asistir a esta promoción por problemas de salud y me comentó que tenía que estar un representante en esta digna promoción de 5 años. Entonces yo me ofrecí para poder asistir y estar representando, más que todo, no el director, sino el plantel donde sus hijos han laborado y han terminado estos 5 años. Estimados padres de familia, de parte del director, quiere agradecerles a ustedes por haber puesto esa confianza y esa virtud para que la profesora y la auxiliar enseñen esa sabiduría que ellos van a llevar para el nivel primario. Agradecerles por haber puesto esa confianza en el director para que eduque a sus hijos y los formes para el mañana. También quiero agradecerles por haber sido pacientes. Sé que ha habido algunos errores que el plantel ha cometido, pero ha tratado de solucionarlos en la mayor posibilidad. También quiero hacerle presente que nuestra institución educativa está con los brazos abiertos para sus alumnos, que van a cruzar el primero de primaria. Agradecerles también por estar aquí acompañando a sus hijos en esta promoción Capullitos del Saber, que con mucho anhelo y con mucha tristeza despide, ¿no? Inicial de 5 años, pero que los espera, y esa es la seguridad que tiene el director para primero de primaria. Sin más que decir, agradezco una vez su presencia y muchas gracias. Buenísima la palma para el señor Marcos, ¿no? Así es. Profesora, sus alumnos se van hasta un hasta luego. Escuché al representante del director, dicho plantel también va a educar
en la parte de la primaria. Así que entonces, muchos de repente se van a quedar en el mismo centro educativo, de repente otros más cercas, o qué sé yo. ¿Cuáles son sus palabras durante estos años que ha tenido a cargo a los maravillosos, brillantes alumnos? Buenas noches con todos los padres presentes. Me van a disculpar, pero estoy un poco emocionada. Sí, voy a quebrar. Les pido mil disculpas porque es una emoción que durante los 3 años que he tenido a cargo a mis niños, los 2 años anteriores, no han sido de compartir físicamente porque tuvimos por medio de la pandemia que comunicarnos por una cámara, por videollamada, pero este año he trabajado con fuerza, con todos, para que tengan una buena base y puedan ser unos niños los mejores de primero de primaria. Me emociona demasiado porque durante todo el año trabajando con ellos y yo decía en algún momento va a tener que llegar diciembre, voy a tener que despedir de ellos, ¿no? Y de repente cruzarnos en la calle, desde ahora cuando nos cruzamos, Miss, ¿cómo están? Miss, nos saludan y que esa emoción que ellos tienen conmigo es, no sé, si no tiene, no tengo cómo explicarlo. Y para conmigo van a contar siempre, mis niños, para ustedes voy a estar siempre. Los papitos, mamita, les agradezco por este año, ¿no? Han habido altos y bajos, hemos tenido ahí a veces choques, pero hemos sabido enfrentar. Y eso le agradezco a todos. Espero les haya ayudado bastante, ¿no? A los pequeños. Y gracias, yo. Gracias, gracias a todos. Gracias. Bueno, toda profesora se pone un poquito nerviosa, obviamente, cansado ya de animar diversos eventos y hay comprensión para usted. Lo que quiso decir la profesora, hoy la honra de pedir a estos niños, es la primera promoción que está despidiendo, pero para un hasta luego, no hasta un hasta adiós. Bonito, algo dijo que cuando se encuentran en la calle se saludan y eso va a continuar. Oye, ahora sí entonces me honra invitar a la auxiliar. Ella tiene muchas palabras también para ustedes, auxiliar Angie Fiorella. Bienvenida a usted. Bueno, muy buenas noches, padres pequeños. Para mí ha sido muy bonito compartir con ustedes. Sé que no casi todo durante el año. Pero se robaron mi corazón. Donde quiera que vayan, les deseo mucha suerte. Que Dios los bendiga para que puedan seguir con la nueva etapa que ahora van a continuar. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Por encargo de la madrina, sin conocerla, no sé quién le habrá enviado, le envió el número, pero dijo: no estaré presente, pero. En representación pues está la misma profesora. Aquí también pues en esta oportunidad tiene palabras para obsequiar. Entonces adelante la profesora en representación de la madrina. Pedir las disculpas del caso, ¿no? Ya los padres en reunión les informé sobre un inconveniente con la madrina y hoy pues lamentablemente no ha podido llegar, ¿no? Y me pidió las disculpas. Sí, hay unos obsequios para los pequeños, pero por caso mayor no ha podido asistir. Y también les desea todo lo mejor a los niños. De ahora en adelante también pueden contar con ella. No está presente, no la han conocido, pero sí, me dice que en cualquier momento, cualquier ayuda que ustedes necesiten, me hagan saber a mí y yo les comunico con ella. Ella es psicóloga, es del Colegio de Psicólogos de Piura. Ayuda que ustedes requieran, familiar y personal, ella está para apoyarlos, para brindar su apoyo a ustedes. Y eso. Bien, entonces,
Bueno, las palabras encargadas por la madrina Karen Coronel Santa María. Bien, ahora sí, entonces, todos estamos listos con el brindis. ¿Sí? Antes de todo, voy a invitar a los promocionales. A ver, por favor, invito a José Abad, acompañado de Galexi Cruz. A ver, ahí tratemos de ayudar a todos los niñitos para que formen parte ya de el recibimiento, pues, para ellos, por parte de el representante hacia el director, de igual forma su profesora, en representación de la madrina y la auxiliar. ¿Listo? Adelante entonces, Galexi Cruz, acompañada de José Abad. Adelante. José, adelante, por favor. Ahí está entonces la presencia de José con Galexi Cruz. Seguidamente invito a Lian Mondragón, acompañado de Gaela Córdoba. Oye, entonces ahí está la presencia de Lía Mondragón con Gaela Córdoba. Seguidamente invito a Lía García con Valentina Osorio. Adelante entonces, Lía García con Valentina Osorio. Adelante. ¿Listo? Empiecen a caminar los niños. La invitación es para Eñer Peña con María José Pinches. Seguidamente invito a la presencia de Iker Lazo con Mía Rodríguez. Invitación para Guión Pasapera con Brittany Santos. Adelante la presencia de John Panzapera con Brindani Santos. Y seguidamente invito a Marilyn de los Santos con Mateo More. Ahora sí me honra invitar al representante de Francisco Quispe, director, con nosotros Marcos Quispe, acompañado de Angie Violeta. Adelante.
tengo el agrado de invitar a la profesora Esmeralda Rivera Hija. Bien, chicos, las copitas. La copita para... Ahora sí, entonces ya estamos... fotografiar a sus hijos con sus celulares, aprovechen antes de hacer el saludo. La promoción 2022 lleva como nombre Capullitos del Saber. Se han educado 3 años en la institución educativa Juárez Gutenberg. Por lo tanto, en presencia de el representante del director, profesora, auxiliar, la amiga que acompaña al amigo representante del director, ustedes papás, alumnos, vamos a hacer un saludo por esta felicidad, esta gran fiesta promocional. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, niños que formarán parte ya a partir del próximo año, la enseñanza primaria. Por esta gran promoción pido a todos ustedes, levantemos la copita de champán y vamos a brindar por la promoción y por la gran felicidad de todos estos niños y de todos los que hoy nos honran con su presencia. A la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Brindemos salud. Entonces vamos a invitar a Brittany. ¿Está Brittany? A ver, ¿quién es Brittany? ¿Brittany? ¿Quién es Brittany? A ver, en corazón. Usted se ve muy bien. Miren a ellos, sus compañeritos. Me dicen que tienes un ramillete de palabras para tus compañeros. ¿Cuáles son tus palabras, corazón? Hola. Buenas noches, mi nombre es Brittany Luana Santos Cabas. Hoy voy a decir las palabras de despedida. Es para mí un honor y una enorme satisfacción compartir con ustedes unas breves palabras de despedida de parte de mis compañeros de generación. Hoy nos despedimos de grandes amigos, también de nuestras queridas maestras y de nuestro lindo jardín, donde aprendimos grandes cosas. A compartir, a respetar, a convivir. Aprendimos. Aprendimos números.
letras y muchas cosas más. Nos convertimos en grandes cantantes y excelentes bailarines. Vivimos historias fantásticas de grandes superhéroes. Pero ahora hemos crecido, casi todos 6 años hemos cumplido. Pero por eso de decirnos hasta siempre y empezar nuestro vuelo. El hermoso viaje que comenzamos juntos llegó a... Y tenemos que despedirnos. Será triste, pero todo quedará en cada uno de nuestros corazones. Y en algún momento de nuestras vidas nos volveremos a encontrar. Ahora la primaria nos espera y sin miedo la vamos a enfrentar, porque llevamos buenas bases de nuestras maestras y papás. Ya llegó el momento de decirnos adiós, pero sin antes agradecer a todos por su incomparable amor. Gracias a nuestras maestras, gracias a mis compañeros, gracias a nuestros padres y a todos los que formaron parte. Mira, yo soy de Colombia, de nuestra formación. Mil gracias. Y recuerden, compañeros, siempre adelante con pasos de vencedores. Vuelve de las palmas para este hermoso niño. Muy bien, ahora sí entonces vamos a invitar a ver los chicos encargados de las copitas. Vamos a retirar las copitas, chicos. Sí, los chicos, por favor, a retirar las copitas de los de la profe, de la madrina, de representante del director, la compañera y la auxiliar. Podemos también retirar las copitas de los alumnos, ¿sí? Para dejar las manos libres para los aplausos que vienen a continuación. Hola. Sí, por el momento hay que retirarlas para poder. Sí. ¿Me permites? ¿Me permites tu copita? No te preocupes. ¿Quién es la mami de ella? ¿Quién es la mamá de esta niñita? A ver, por favor. Directamente entreguele la copita a su mamá. Muy bien, vamos entonces a desplazarnos un poco más acá. A ver, alumnos, también por favor. A ver, sí. Sí, vamos primero a hacer bailar.
¿Listo? Ahora sí. Alumnos, vamos a invitar al representante del director, ¿sí? Para que baile con la auxiliar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, regálenle un aplauso al representante del director. A ver. Muy bien. Vamos a invitar entonces a la auxiliar, por favor. En la parte de en medio. El amigo Marcos. Muy bien. No, ahí, ahí. Muy bien, entonces, alumnos. ¿Cuándo hay? Listo. Ahora sí. Vamos entonces a regalarle fuertes aplausos para la amiga Angie, ¿no? Así es, Angie Fiorella con Marcos Quispe. Adelante, maestro, por favor. Le regalamos los aplausos para Marcos y Angie. Los niños no se muevan de su lugar, ¿sí? Nuestros amigos, gracias. Miren qué bonito, ¿no? Ya aprendieron a bailar como el director, ¿no? ¿Sí? ¿Quién falta que baile? A ver, aparte de ustedes. ¿Quién falta que baile? A ver. La Miss. Mix, en la parte en medio. ¿Quién la va a acompañar a la Mix? ¿Hay un papá que la puede acompañar? Sí. Ah. La Mix Esmeralda. Sí, ella está comprando el pollito, la Mix Esmeralda. ¿O está acá? ¿Está acá la Mix? Si se encuentra la Mix Esmeralda, ahí está la Mix Esmeralda. Oye, un aplauso fuerte para mí, para la Mix, a ver. Qué bonito. Quiero invitar a un papá para que la pueda acompañar en el baile a la profesora. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Ahí está el amigo. Va a acompañar a la profesora. ¿Listo? Adelante, por favor, maestro. Bien, entonces ahí está la presencia de un papito de estos hermosos alumnos. Gracias. Ahora sí. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Ustedes tienen que decir nosotros. ¿Quiénes faltan? Nosotros. Muy bien. Papás, mamás, fuerte la palma para los niños. 3-1 para ellos. Y
Muy bien, ahora sí los invitamos a la pista, todos los niños. A ver, cada uno con su parejita. Si gusta, puede tomar asiento para que le haga grata compañía a su compañero. Muy bien, mientras entonces. A ver, mientras se forman los niños. Muy bien. Ahí están todos los alumnos. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Listos? Miren qué bonito. Qué bonito de verdad. Digan, en nuestros tiempos no hacíamos eso, ¿no? Ok. Vamos entonces. Vamos. Tiramos la alfombra, por favor. A ver, chicos, ayúdenme ahí a la profesora. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Punto idea. Uno, dos, adelante, por favor. Los tres, sin parar de bailar.
Y los alumnos despidiéndose de la profesora. Fuerte las palmas. Muchas gracias, DJ. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a invitar a los papitos. Las niñas bailan con su papá y los niños con su mamá. ¿Correcto? Adelante, por favor. Los papitos, la mamá con su niño y el papá con su niño. A ver, vamos a ver entonces. Ahí está, entonces. Muy bien. Queremos agradecer también de manera muy especial a Filmaciones German Studios, soy presente con su marca en esta ceremonia. ¿Listos? Ahora sí, no falta nadie. Adelante. Listo, Diego. Ahora sí, aprovechen todas las tomas que deseen. Tiempo de marcas, el tiempo hace atrás. Donde ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se va y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de más, tiempo para sentir. Decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals. Un, dos, tres, no termine jamás. Encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo y me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de mar, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres y hacerla girar, y elevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Fuerte
papitos y para las mamitas también. ¡Eh! ¡Vamos con las palmas, la papita de arriba! ¡En tu grupo! ¡Y luego de los niños, los alumnos!
qué bonito. Un aplauso fuerte para los alumnos. Muy bien. Pasamos a otro compromiso. Dije antes. Así que ahí está haciendo un hermoso recuerdo, filmaciones. German, la gente de Estudio German, lo máximo. Así que recibiendo aviso, quedan con el DJ. Cualquier cantidad de músicos para que sigan bailando, sigan gozando. Quiero agradecer entonces a los alumnos, a la profesora, auxiliar, al amigo Marcos, en representación del director, del señor Francisco Quispe Saucedo, su pareja también que le está acompañando. A todos ustedes, señoras y señores, amigos y amigas, un placer haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias. El próximo sábado nuevamente estoy aquí en otra promoción más del Centro Educativo Mater de... Y por lo tanto, pues, a todos ustedes, ya no nos vamos a ver. Se acercan las fiestas, Navidad, fin de año, un nuevo año que vamos a recibir con nuevas autoridades a nivel de toda nuestra nación. Y queremos decirle a todos ustedes que pasen una bonita, feliz Navidad y un próspero año 2023. Muchas gracias a todos ustedes.
algo por el micro, me voy a quedar aquí. Pero ustedes, si van a retroceder un poquito, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¡Uy! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Papis! ¿Cómo están? ¡Bien! No, ahora solo los papis, ¿ah? ¡Papis! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¿No? También así parece. Chicos, hoy es su último día de... No, ¿ya salieron de vacaciones? ¡No! Todavía. ¿Ustedes saben que hoy es su fiesta de despedida? ¿Pena? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¿Saben por qué? ¿Saben lo importante del jardín? Es que hicieron muy buenos amigos en el jardincito. Y cuando pasen los años, ustedes se van a encontrar por la calle y se van a saludar. ¿Me prometen que se van a saludar siempre? ¿Y que no se van a olvidar? ¡No! ¿Y que siempre van a tener una sonrisota, culito, porque la clave de la felicidad es sonreír siempre? Así que hoy no tenemos por qué estar tristes, al contrario, tenemos que estar muy contentos porque estamos celebrando con todos ustedes, claro. Así que vamos a bailar todos juntos. ¡Vamos! ¡Con las palmas arriba! Cuando estoy triste, me pongo serio, tengo dolor, caso si miro al
los capullitos del saber. Un aplauso para los capullitos del saber. Chicos, ¿qué tal si retrocedemos un poquito? Retrocedemos nuestro cuerpito. ¿Quieren empezar a jugar? Muy bien. Pero antes de empezar a jugar, ¿qué tal si movemos un poquito nuestro cuerpo? De un lado, pare, otro. De un lado, pare, otro. Prepárense a girar. Y todos a bailar. ¡Vamos! Si tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo voy a mover, lo voy a mover. Si tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hasta los pies. Volvemos a hacer la siguiente ronda, ¿les parece? Chicos, yo me... ¡Uy!
la palabra mágica. Manitos arriba todos. Ah, muy buena palabra mágica. Muy buena palabra mágica. Pero, atención, atención. Les voy a enseñar otra palabra mágica para empezar a divertirnos. Chicos, les voy a enseñar otra palabra mágica para empezar a divertirnos. Levantando las manitos y decimos, alochi, anoki, alochiti, chau. Esa será nuestra palabra mágica para cada juego, ¿les parece? Muy bien. Explicamos el primero de los juegos. Corremos. Miren cómo lo vamos a hacer. ¿Me prestas un ratito? Decimos alochi, 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 kicho. Y corremos en zigzag y colocamos la dona en nuestro agagomachi. Regresamos corriendo, una palmadita al compañero, nos vamos al final de la fila y puedes seguir el siguiente, la siguiente dona. ¿Preparados? Ya estamos. Todos vamos a jugar. Los que no tenemos... ¡Preparados! ¡Uy, ya! Pero ya la tienes tú listo y preparado. Y decimos... ¡Decimos la palabra mágica juntos! ¡Atentos! ¡Y listos! ¡Alochi! 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 ¡Alochi!
chiquito se había quedado así. Voy en busca del primer ganador de la noche. Recuerde, sí, están todos. ¿Cómo te llamas? ¡No dice nada! Mi amigo, te acabas de reír. ¿Tú cómo te llamas? ¡Nada, nada! ¡Hoy nadie cae! ¡Hoy nadie cae! ¿Y esta guapita? ¿Tu papi dónde está? ¿Por allá o por acá? ¡Mi amiga! ¡Uy, se aguantó, mi amiga! Primera ganadora de la noche. ¿Cómo te llamas? María José. María José. ¡Un aplauso para María José! María José, ven conmigo. Vamos, porque eres la primera elegida para el juego. Y tú vas a elegir a tu equipo de juego. ¿Qué tal si jugamos? Todos los chicos nos vamos hacia atrás. Gabo, ya sé que vamos a jugar. El cuerpo humano, ¿te parece? Dale, vamos. María José, tienes la oportunidad de elegir una chica con quien jugar. ¡Qué guapas están todas! ¡Qué bonitas que están! ¡Qué bonita que estás tú! ¿A quién vas a elegir? Marilyn. ¿Y dónde está Marilyn? Aquí. ¡Marilyn, qué bonita! Las dos están hermosas. Muy bien, chicos, más atrás, más atrás. ¡Hola, María José! Lo vamos a repartir por toda la espacio. ¡Sí! ¡Esperen! ¡Stop! María José, elige a dos niños que quieras que participen contigo. Mateo y Iker. ¡Mateo e Iker! ¡Ya, vengan por acá, chicos! ¡Mateo e Iker, vengan por acá! ¡Gaela! Chicos, ustedes no se pongan tristes, ¿ah? Porque hay más juegos para los que todavía no juegan, ¿sí? Todos van a jugar esta noche. Por ahora nos vamos a sentar. Vamos todos a sentarnos. Sí, vamos todos a sentarnos. Explicamos el juego. ¿Cómo así, las chicas? ¿Equipo 1? Ah, los chupetines. Los chupetines mágicos. Venga, chicos, por acá. Dale, venga por acá. Gaela, te prometo, Gaela, en el siguiente, te lo prometo. Iker, ¿quién es Iker? Mateo, ¿quién fue en María José? Los dos. ¿Y tú? Mateo e Iker. Ya, chicos, ustedes. Los demás nos vamos a sentar. Sí, aquí. Vamos. Explicamos el juego. Miren lo que... Ven, Mateo, dile lo que hago. Vamos encargando del polo. Levanten las partes del cuerpo humano. Levanten las partes del cuerpo humano. Miren por toda la sala, Marilyn.
luego, María José y Marilyn, quédense por acá. Sus chupetines mágicos. Sus chupetines. Sí, ahora viene otro juego, pero primero. Sí, sí. Vamos a repartir los chupetines mágicos para los ganadores, sí. Y todos vienen acá al centro. Vienen acá al centro. Sí, vengan todos por acá. Por acá. Marilyn por acá. Y Mateo y Rita. Chicos, vamos más atrás todos. Sí, vamos más atrás. Ricardo, dale chupetines mágicos. ¿Quién tiene chupetines mágicos? ¡Miren lo que...
juego. Vamos. Vamos a elegir a los participantes para el siguiente juego. Ya. Pero sobre todo, a los chicos que todavía no participan. Sí. Pero vamos todos para atrás. Vamos todos para atrás. El cocodrilo Dante. Chicos, el cocodrilo Dante. El elefante Blas. A ver si los papás se las saben. De este lado, todos mirando de este lado. Papis, el cocodrilo Dante. El elefante Blas. Uy, porque el papá se las sabe. El pingüino Lalo. Y yo en mi bicicleta. Voy para el otro lado. A ver qué tal está el lado de allá. Vámonos, vámonos. ¿Están listos, papi? A ver, todos, hay que preguntarles cantando. Uno, dos y tres. El cocodrilo Dante. Los dejamos a ellos. Solo nosotros le cantamos la primera escolita. Uno, dos y tres. El cocodrilo Dante. El elefante Blas. El pingüino Lalo. Y nosotros en bicicleta. ¡Vamos a bailar y a conocer a Dante! A ver, a ver, a ver. El elefante camina hacia atrás. A ver. El elefante camina hacia atrás. El gordito camina hacia atrás. ¡Hola, Dante! Y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Vamos a bailar con Dante! ¡Vete! El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. Hacia atrás. El
momentito. Vayan y refresquense un momentito. ¿Hay alguien que está de cumpleaños hoy? ¿Hay alguien que esté de cumpleaños hoy? No. No, teníamos un regalote enorme. No, ¡ay! ¿Vas a decir que tú? ¡Sí! No, nadie está de cumpleaños hoy. Vamos a jugar, Tanita, el juego de los crayones. Para familiarizarnos un poquito así como en el cole. Junito, ¿me ayudas? ¿Le apoyas a Tanita para traer el juego de los crayones? Y voy a llamar a Miss Esmeralda. ¿Y dónde están los panos para Miss Esmeralda? Para que nos ayude con cuatro niños que todavía no hayan jugado. ¿Sí? Miss Esmeralda, dígame dos nombres de niñas para sí, que todavía no hayan jugado. Tengo otro microfonito. Sí, pero todos sentaditos. No, stop, stop. Chicos, vamos todos sentaditos. Chicos, Iker. Vamos todos sentaditos, si no, Miss Esmeralda no nos va a elegir. Sí, vamos, Miss Esmeralda. El último día. ¿Qué le quiere decir? ¡Uy, va a llorar la Miss de la emoción! Miss, sí, yo sé. Son 3 años. 3 años viendo sus caritas, escuchando sus locuras, divirtiéndose con ellos. ¿Qué les quiere decir? ¿Dónde están las palmas para Miss Esmeralda? ¡Ay! ¿Qué les quiere decir a sus chiquitines? Hola, 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 ahí está. Bueno, ya he hablado al principio en la ceremonia, ahorita no, ya voy a volver a llorar, no, nomás que se diviertan. Aún todavía nos queda una semanita más con vernos y trabajar ahí en el aulita todavía. Para abrazarse, para jugar y para despedirse una semanita más. Miss Esmeralda, ¿sí? ¿A quién llamamos? A dos chicas que todavía no hayan jugado, dos chicas, y dos chicos también. Dos niñas. Atentos. A ver, María José ya jugó. ¿Valentina? ¡Valentina! ¡Valentina! Ya, Valentina, venga por acá. Primera participante. Y Gaela no jugaba. Gaela, dos. Y de los chicos, dos niños que todavía no hayan jugado. Lian. Gaela, guárdalo para el ratoncito, ¿ah? Ya, chicos. Ya jugó todavía. Yo, venga por acá. Todos sentaditos para que el juego salga ordenadito. Gracias, Miss Esmeralda. Gracias, Miss. Y ahora sí, vamos a explicar el juego, Gaela. Gaela ahí, Valentina de este lado. Sí. Ya está. A ver. Miren cómo lo vamos a hacer. Chicos, pero no, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. ¿Saben? Los chicos se emocionan. Chicos, vamos a hacer que el juego salga ordenadito. No podemos venir si no estamos jugando, porque si no el juego va a salir muy desordenado y muy feo, ¿sí? Entonces, les voy a explicar un poquito. Cogemos la pelotita, Gaela. Gaela, cogemos la pelota. Primero va a empezar Gaela, ¿eh? Y luego Valentina. Primero, ¿y él es? Lía. Vas a lanzar la pelotita y van a derribar los crayones. Ustedes, chicos, Valentina arriba. ¿Cómo los van a apoyar? ¿Cómo los van a... Arriba, chicos, ¿cómo los van a apoyar cuando ya las pelotitas estén? Chicos, no vale venir a papi. Papi, para que el juego salga ordenadito y muy bonito, vamos a acompañar a nuestros hijos y decirles que por ahora no podemos.
así, ve, mírame, y fuerte. Y vamos a lograr tumbar los cañones. ¿Preparados? ¿Listos? Recuerden que solo los chicos que están en el juego. ¡Uno! Un poquito, uno, Lucas, chicos,
paseo. Atención. Chicos, atención. Atención. Sí, vamos por acá. Vamos por allá. Todos los chicos que quieran ir en el auto feo tienen que ir muy ordenados. Porque les prometo chupetines mágicos. ¿Quieren chupetines mágicos? ¡Sí! Vamos entonces. ¿Preparados? Vamos a dar un paseo. ¿Dónde? En el auto feo. ¡Sí! Ponemos primera y partido. Más aburrida de la canción porque tenemos que esperar. Está cambiando. Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá los iremos a pasear. La bocina en cualquier esquina para no hacer ruido le pongo sordina. Zona de baches y fosos vamos a saltar, mejor nos ponemos un algodoncito en el asiento. El viajar es un placer que no suele. En el auto de papá nos iremos a pasear. Atención, atención, zona de curvas. Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear, vamos de paseo, en un autopeo, pero no me importa, porque llevo torta, entremos al túnel, por el túnel pasará, la bocina tocará, la canción de ¡Gracias!
Chicos, ustedes, sí, vamos a ir un ratito, una pausita chiquita para que ellos...
la ubican en los espacios que corresponden. Así que, ¿preparados? Levanten las pelotitas los papás, levanten las pelotitas, listos para correr, y decimos, ¡alo! Volvemos loquitos, sí, con todos, con papi, con mami. Mateo. Y
días y lo van a poder disfrutar. Así que, chicos,